When we watch stars, we ask ourselves a lot of questions. Some of them are going to be answered by researchers of the Astrophysics Institute of Andalucía in Granada. From here and counting, on the collaboration of 70 scientists from different countries have created the biggest atlas of the universe inside the project Alhambra Survey. Una visión mucho más exacta y mucho más precisa de cómo es la evolución de las galaxias en el tiempo. Ahora mismo el el mapa, yo creo, más completo y, y con más información de una zona suficientemente amplia del cielo como para sacar conclusiones estadísticas generales sobre el Universo. Alhambra tiene la visión de los estudios previos mirando hacia 8 regiones diferentes en el cielo, con una observación más profunda permitiendo la reconstrucción del 80% de la historia del Universo observar ocho líneas de cielo distintas, vamos a ver qué ocurre hacia allá, hacia allá, hacia allá y hacia allá, en ocho direcciones, y vamos a comparar los resultados. NASA already presentado presented a complete map of the sky, but seen in infrared. Alhambra has used 23 different color filters that have knowledge regarding the distance of the stars and their composition, providing more accurate information. Y vamos colocando este sistema de filtros que nos permite calcular a qué distancia tienen que estar las galaxias de objetos extremadamente lejanos. 10 años de observaciones de cielo desde el Observatorio de Calar Alto en Almería que han generado una gran cantidad de imágenes que han sido calibradas y analizadas en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. El trabajo más pesado que era el, el sacar los datos adelante ya está, ya está completado y ahora estamos trabajando o sea, en, en, en realmente explotarlos. Información que nos permitirá saber de dónde venimos y tal vez where dónde nos dirigimos.